Escuchas La Nota 95.7. Esto no tiene nombre. Tiene nombre. Se recogieron todos los proyectos, creo que eran más de 10 o 15 proyectos que tenían que ver con la comunicación para conformar, elaborar un solo proyecto donde todos esos proyectos de alguna manera estuvieran incluidos. Eso incluía la modificación a la ley 6132, que es la que el país ha tenido vigente. Y eso incluye los nuevos proyectos que surgieron a partir de la Constitución del 2010. El ejercicio del periodismo es atacable por varios frentes. Mire, está la ley monetaria y financiera, en la que usted puede ser atacado si usted dijera algo ahí y alguien considera que usted está desestabilizando el sistema financiero. Puede ser atacada por delitos de alta tecnología. Si entiende que en su cosa usted puso ahí, alguien se le ocurrió introducir por ahí. Puede ser atacada por la ley 6132. O sea, un periodista que escriba, por ejemplo, de un banco, por las redes sociales, le pueden entrar ya de entrada por dos lados. Porque está lo pueden considerar. Bien, tú entras a un establecimiento que tenga una cámara de seguridad, o donde todo eso lo regula esta ley de derecho a la intimidad. Yo lo he mencionado, en México ya la tienen. De hecho, tú llegas a varios lugares y si están capturando datos tuyos, inclusive tú tienes derecho a tu imagen, que es lo que tú dices ahora mismo, que no, porque por ejemplo, a Miralba llega a un lugar, la graban y pueden decir, Miralba viene a comer acá. Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Faride Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de... La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo. Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional, tu cita es con Deportes en La Nota. Durante una hora disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional, Frank Prats, y la co-conducción de Roberto Mateo en una dinámica producción de Manuel Mota. No te pierdas Deportes en La Nota, de lunes a viernes a las 8 de la noche por La Nota 95.5. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto
no tiene nombre. Yo recuerdo que íbamos caminando con los dos pies. Ahí comenzamos a llorar, lágrimas por los ojos. El ejercicio del periodismo es atacable por varios frentes. Mire, está la ley monetaria y financiera. Hemos operado dando servicios de comunicación, asesoría, producción y facturación de programas. Esa actividad empresarial la desarrollamos sin menoscabo del sagrado compromiso de opinar libremente sobre temas nacionales e internacionales. En la que usted puede ser atacado si usted dijera algo ahí y alguien considera que usted está desestabilizando el sistema financiero. Puede ser atacada por delitos de alta tecnología. ¿Qué derecho tiene el Procurador General de la República para hackear mi computador y distribuir a través de una red de gente que él está manejando, contratado con dinero del Estado? Y pueden atacarlo por el Código Penal. Alegando, cito, su vinculación con el imputado Ángel Rondón y sobre pretexto de que, cito, pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas. Es decir, que las cuentas de Julio, que las cuentas de Dani, era donde se recibían los fondos con los que supuestamente se habría hecho soborno a congresistas y funcionarios. ¡No, Nicolás! ¿Qué hiciste? Nuevo, no lo maté yo. Esta bala y esta arma la fabricaron los gringos y no las venden, ¿verdad? Y nos meten la violencia en la cabeza a través de sus películas, ¿verdad? Con esos actores tan apuestos como George Clooney. ¡Qué lindo es, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Hay periodistas alegres que dicen cosas y no le importa. Bueno, el que haga eso tiene que correr con las consecuencias que se deriven de eso. Esto no tiene nombre. Una y 9 minutos de la tarde, bienvenidos a Esto No Tiene Nombre. ¿Cómo arranca la semana, señores? Bienvenidos a toda la gente que nos sigue a través de la 95.7 La Nota, a través de Coral, Canal 39, el Canal 8 de Altís y otros tantos. Un saludo a toda la gente que va en el vehículo, que nos sigue, como siempre, a estas horas. Arrancamos una semanita de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. El señor Roberto Cavada, un servidor, y doña Miralba Ruiz. Muy buenas tardes. Saludos, señor Pintor. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, muy tranquilo, cogiendo carrerita y viendo todo lo que está pasando. ¿Pero qué ha pasado de ayer a hoy? Explíquenme. ¿Quién me lo cuenta? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, esta semana empezó cargada, dura y curvera. Ajá. Vamos a empezar compartiendo con la audiencia este tema. Los comunicadores Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo, así como sus familiares, son investigados por presuntos vínculos con los sobornos de Odebrecht, con autorización del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, confirmó hoy la Procuraduría General de la República. Así lo informó la directora de prensa y comunicaciones de la institución, Julieta Tejada, quien dijo que los mismos son investigados por los sobornos de Odebrecht a través del empresario Ángel Rondón para ser favorecidos con obras del Estado. Expresó que el juez Ortega Polanco está realizando varias diligencias investigativas tendentes a verificar si los comunicadores y o sus parientes están implicados en el caso. Manifestó que los resultados de estas investigaciones dirán si existen indicios penales o no existen. Pero sí, están siendo investigados por orden de un juez, como están siendo investigadas muchísimas otras personas.
Tejada rehusó precisar el número de personas a las cuales se investiga, tras desconocer el modo en que los comunicadores se enteraron del accionar del Ministerio Público. Indicó que la Procuraduría hace uso de la facultad que tiene para comunicar en un momento dado lo que entienda que debe ser de interés nacional. Respondió Julieta al ser cuestionada en qué basaba la Procuraduría para emitir un comunicado de prensa horas antes de que los comunicadores dieran la rueda de prensa. En la rueda de prensa... O sea, ya la Procuraduría sabía que ellos sabían. Ajá. ¿Cuántas cosas se saben? En rueda de prensa, eso fue hoy a las 10 de la mañana, Daniel Cántara y Julio Martínez Pozo afirmaron que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pidió autorización para realizar una investigación alegando vinculación con el imputado Ángel Rondón, sobre pretexto de que pudiera ser o no, de que pudiera ser o pudiera haber utilizado por el imputado Ángel Rondón para la entrega de dinero, producto del soborno a funcionarios y congresistas. ¿Qué opina la audiencia? Vámonos a los teléfonos 809-541-0957, 1-809-200-0957 desde el interior sin cargos. Persecución por razones de libertad de expresión, persecución política o simplemente gajes del oficio en el caso Odebrecht. Esto no tiene nombre. Escavada, sí, tú sí eres un hombre tonto. Es verdad. ¡Aló, buenas tardes! Roberto, hay algo que me preocupa. Cuidado. No, esto es algo que no tiene nombre. Ya que la justicia no actúa, vamos a formar un comando de la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar a esa gente. ¡Ey, ey! 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el 809-541-0957 y desde el interior sin cargos, 1-809-200-0957. Esta es La Nota. Conoce de todo. Y ahora, las preguntas del verdugo. Las preguntas del verdugo. Hay 14 minutos de la tarde. A ver, ¿qué piensa? ¿Qué opina usted? El público. Vamos a ver, queremos saber. Esto es todo producto de una persecución política hacia dos comunicadores que han sido pues muy críticos en su momento hacia el procurador y de repente pues deciden investigarlos. ¿O cree usted que realmente no hay ningún motivo y pueden estar investigados y el motivo no es represalias en contra de él? ¿Qué opina usted? Dígame. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas, cuénteme. Miren, fíjense algo. Lo primero, eso no fue una rueda de prensa. Eso fue una exposición de una declaratoria de una posición que Daniel Cántara y Julio Martínez Pozo tienen. Porque lo que yo entiendo por rueda de prensa, y ellos son periodistas, es que usted va a un sitio, expone una idea, ¿verdad?, y después es cuestionado. Ellos de entrada dijeron, no vamos a aceptar preguntas. O sea, como periodistas no se portaron como periodistas. Bueno, pero recuerda que ese es un proceso judicial y sí, que eso no... eso fue lo que ellos alegaron para decir que no iban a contestar. Pero es cierto. Con eso ellos se justificaron, a no decir escudaron en esa situación. Lo segundo es que no entiendo lo siguiente. ¿Por qué el procurador va a meterlo a ellos en un lío tan delicado, verdad? O sea, de que como una retaliación personal. O sea, cuando todo el mundo sabe aquí que el procurador actúa en base a y despacha, por decirlo así, por más independiente que quieran pintarlo, con Danilo Medina. Y todo el mundo sabe
en el caso particular de Julio Martínez Pozo, que él es una persona muy afín y que ha sacrificado mucho y ha dado la cara y se la han partido en varias ocasiones y tuvo que esperar demasiado, prácticamente 12 años, para que el proyecto de Danilo se hiciera una realidad. Entonces, eso puede obedecer a otra cosa, pero nunca jamás a una iniciativa particular del procurador. O sea, ahí no se sabe qué es lo que está pasando, porque entre todo ello, eso es como un problema de familia. Pues yo, déjeme decirle que de todos los argumentos que yo he escuchado durante el día de hoy, coincido con el suyo muchísimo. Yo estoy que no entiendo absolutamente nada. Yo tampoco, Pinky, o sea... Yo estoy que no entiendo. No entiendo porque todos conocemos a Julio, todos conocemos... por un lado, los ataques, su afinidad hacia el gobierno de Danilo Medina, la defensa personal que la ha tomado, válida desde cualquier punto de vista, porque sí, es su derecho. Todos conocemos también que ha atacado mucho al procurador y toda su gestión con esto del tema de Odebrecht, y podría parecer un absurdo que el procurador se quiera pillar los dedos, pues procediendo a investigar a una persona que lo ha atacado tanto, porque todo el mundo diría, concholes, pero se le va a ver el plumero y se va a ver que es una persecución política. Pinky, si le quieren hacer una maldad, más fácil le llevan el carro con una grúa y después se lo desaparecen en el depósito. Yo, pero no ese tipo de retaliación. Yo lo único que le digo es a Julio Martínez Pozo y a Dani Alcántara, sobre todo a Julio Martínez Pozo, que quién le iba a decir a él que un gobierno de Danilo lo iban a someter por corrupción. No, está investigado, no está sometido. No está sometido, pero ¿por qué usted hace, el comentario? ¿Qué tiene Martínez Pozo que no tenga un ciudadano normal en este gobierno? Pero yo estoy pensando por Julio Martínez Pozo, no por un ciudadano común y corriente, porque en el caso particular de él, no es un ciudadano común y corriente, porque su otro par, que es Eury Cabral, comenzó esta mañana en su programa llorando, diciendo que cómo era posible que en el gobierno de Danilo a Julio Martínez Pozo lo tocaran. Así de sencillo. Entonces yo lo que estoy usando es la palabra de ellos mismos, que deben haberla comentado entre ellos mismos. O sea, ¿cómo es posible que en un gobierno de Danilo a mí me pase esto? Si se lo hubiesen imaginado, ¿verdad? Porque ni Hipólito, que una vez lo mandó a trancar de boca, él lo llegó a trancar de verdad. Entonces, ¿usted sabe lo que está pasando? Leonel le debe estar diciendo a ellos, pase por aquí, compañero, y siéntase como yo me siento. Ay. Gracias, buenas. Yo fuera Leonel y no llamara a nadie, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo no creo que sea persecución política en lo absoluto. Efectivamente no fue una rueda de prensa, y ellos están muy conscientes de eso. Número dos, no tendría ningún sentido, porque entonces el procurador tendría que encartar a medio país, porque medio país no está de acuerdo con los procesos. Entonces, no creo. Yo creo que ciertamente que hay indicios de que pudieran estar comprometidos y se está haciendo como pudiera estar yo cualquiera, porque se supone que eso se filtró, que no es algo público, ¿no? Entonces yo no creo y hay que esperar a ver qué pasa. Y ellos nada, deben de estar tranquilos que demuestren cómo tienen tanto bienestar siendo periodistas, porque la verdad es que nosotros somos un gremio muy mal parado, entonces no entiendo cómo es que ellos tienen tanta suerte. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, adelante. Sí, mira, Alba. Sí, adelante. Habla Wilson Álvarez desde Dajabón. ¿Cómo está, Pinky? Muy bien, de lejos, qué lejos. Sí, bienvenido. ¿Cómo está Natanael? ¿Todo el mundo bien? Muy bien, cuéntanos. Muy bien. Qué bueno. Saludándolo otra vez desde aquí. Yo considero que todo el que se manifestó en esa corrupción tuvo su tajada y también tuvo su, ¿cómo decirle?, su seguro. Yo, ¿por qué le digo esto? Cayeron algunos empresarios, o no cayeron, sino lo sometieron. Algunos políticos, faltaban los periodistas. ¿Cuáles son los periodistas más vinculados que estuvieron con Rondón? Estos dos. O sea, algo anda por ahí que se está colando, que yo no sabría todavía descifrar, pero hay algo por ahí. Nadie lo está sabiendo descifrar. Ojo, vincularlos a Rondón como amigos no los implica directamente en un delito. Yo espero que la Procuraduría sepa establecer la diferencia entre una cosa y la otra. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Oigan, señores.
Yo me sorprendo, bueno, yo no canso de sorprenderme con la reacción de nosotros dominicanos, porque no hay que ser muy estudiado para saber que eso es otra escena más de la película, eso es otro episodio más, eso es otra forma de mantener ese tema que ellos saben que no va para ningún lado, pero dándole un poquito de vida, divariando un poquito la opinión, poniendo a la gente a pensar lo que ellos quieren que la gente piense, y dándole un poquito de fuerza, pero eso está hablado entre ellos mismos. Que no piensen que nosotros somos tan idiotas, que nosotros no vamos a creer ese cuento, eso no es verdad. Ellos saben todo lo que se está moviendo. ¿Sabrá Dios en qué condiciones es que el nombre de uno de esos señores está mencionado por ahí, o en cuál línea? Y ellos vienen con esa bulla también, porque le encanta el protagonismo. A esos periodistas le encanta el protagonismo. Ellos piensan que ellos son, no sé, si es porque ellos pelearon en el 65 o anduvieron con Duarte, pero ellos piensan que ellos son partícipes o le pertenece un pedazo de la isla, que se creen protagonistas de todo. Eso no va a pasar de ahí, eso es un show entre ellos mismos. Gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigos. Sí, habla Rafael Hurtado Ruiz. Saludo para ustedes, al país y al mundo. Señores, por eso hay países, Miralba y amigos, que le aplican la pena de muerte a los corruptos. ¿Por qué? Como China, por ejemplo, tan de moda, sí, en estos días. Sí, sí. O sea, es que es necesario, porque es que un hombre con mucho dinero que se le haya robado al pueblo, él no paga con estar detrás de una celda. Entonces, el problema es que detrás de la celda, tú vas a la cárcel y ellos hacen mansiones en la cárcel, le permiten. Los comandantes de la cárcel no tratan igual a todos los presos por igual, tú lo sabes. Una vez yo fui a Najayo y fui con un abogado y fuimos a ver una persona y ese hombre vivía, óyeme, que en su casa vivía peor que ahí. Entonces, el Estado dice, yo me cuido con este tipo de gente y le aplicaría la pena de muerte y le confiscaría entonces los bienes. O sea, que es necesario para que el pueblo, con esos bienes que le confisquen, se lo devuelvan al pueblo y ya esa persona no vuelva a existir más. Y su familia, Miralba, le sirva como ejemplo a sus hijos, a su esposa. Porque es que aquí esos individuos tienen 2 y 3 esposas ya. Le compran a cada quien, hasta a yate, le compran jipeta y se burlan de este pueblo. Porque la gente lo que quiere es dinero. Tú ves que nosotros estamos hablando aquí de corrupción. Pero hay personas que quieren que le abran la puerta a la corrupción para ellos enriquecerse también. Bueno, ahí queda la opinión de don Hurtado. ¿Y usted qué opina? Hola, buenas. Ya. Nos vamos a pausa. Pues nos vamos a la pausa. Yo recuerdo que íbamos caminando con los 2 pies. Ahí comenzamos a llorar, lágrimas por los ojos. El ejercicio del periodismo es atacable por varios frentes. Mire, está la ley monetaria y financiera. Hemos operado dando servicios de comunicación, asesoría, producción y facturación de programas. Esa actividad empresarial la desarrollamos sin menoscabo del sagrado compromiso de opinar libremente sobre temas nacionales e internacionales. En la que usted puede ser atacado si usted dijera algo ahí y alguien considera que usted está desestabilizando el sistema financiero. Puede ser atacada por delitos de alta tecnología. ¿Qué derecho tiene el Procurador General de la República para hackear mi computador y distribuir a través de una red de gente que él está manejando, contratado con dinero del Estado? Y pueden atacarlo por el Código Penal. Alegando, cito, su vinculación con el imputado Ángel Rondón y sobre pretexto de que, cito, pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas. Es decir, que las cuentas de Julio, que las cuentas de Dani, era donde se recibían los fondos con los que supuestamente se habría hecho soborno a congresistas y funcionarios. ¡No, Nicolás! ¿Qué hiciste? Nuevo, no lo maté yo. Esta bala y esta arma la fabricaron los gringos y no las venden, ¿verdad? Y nos meten la violencia en la cabeza a través de sus películas, ¿verdad? Con esos actores tan apuestos como George Clooney. Qué lindo es, ¿verdad? Qué lindo, qué bello. Hay periodistas alegres que dicen cosas y no le importa. Bueno, el que haga eso tiene que correr con las consecuencias que se deriven de eso. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Donde quiera que estés, Triple Play, puedes tener
De San Cristóbal a Montecristi, Montecristi a Baní, de Baní a Moca y de Moca a Cotuí. De Cotuí a Samaná, de Samaná a Bonao, de Bonao a Mopanagua y de Nagua a Paigüey. Donde quiera que estés, Triple Play. Puedes tener. Triple Play Altis, arropa al país. Disfruta desde donde estés de lo mejor de Telecable HD. Más internet y la voz con más beneficios. Solicítalo ya. Llámanos al 809-859-6000. Altis. Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares. Más seguridad en nuestras operaciones. Propagás, por algo vendemos más. Esto no tiene nombre. 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 Ahora Senasa está contigo en cada momento. Descarga el app Senasa y realiza solicitudes y consultas desde tu celular en el momento que lo necesites y desde cualquier lugar donde te encuentres. Descárgala ya, disponible en Google Play. Senasa, contigo en todo momento. Esto no tiene nombre. 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 Esta que está aquí es una madre. Esta que está aquí te tuvo a ti. Esta que está aquí hace de todo. Esta que está aquí lo hace por ti. Esta que está aquí quiere jipeta. Esta que está aquí se va a comprar. Esta que está aquí se quitó el tubi. Ay, esta que está aquí se va a montar. Gana una Nissan Pathfinder semanal durante todo el mes de mayo para mamá. Jumbo, esta que está aquí es lo máximo. 100.000 siestas improvisadas. 100.000 banquetes con quien amas. 100.000 atardeceres junto al mar. 100.000 cosechas en el campo. 100.000 canciones cantadas a todo pulmón. Gracias, República Dominicana, porque estamos celebrando 100.000 vehículos importados de fábrica. Seguiremos trabajando para crear 100.000 maneras más de ayudarte a llegar donde quieres ir. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. Los días pasados, recuerdos que no se borran. Sí, en verdad había una falta ortográfica en la palabra vía, porque yo nosotros lo revisamos después. Uh-huh. Pero oye, el contenido, el problema, la fiera no está en la sábana, no es la falta de ortografía, aunque sí tengan la razón. Que no, aunque la fiebre no esté en la sábana puede alterar la fiebre, ¿no? Sí, pero oye, se reconoció, ellos lo borraron, pero esta revolución ha venido por eso, porque, oye, es el contenido de Twitter. A ver, senadora, repita después de mí. Twitter. Twitter. No. Twitter. Twitter. No se puede. Ese porque me tira, porque mi funda está llena y la tuya siempre está vacía. Mastica y traga.
Esto no tiene nombre. Tú me enseñaste a darle valor a todas las cosas. Me enseñaste con una sonrisa a conquistar el mundo. Me hiciste aprender de mis actos y a decir gracias por las cosas que tengo. Además, me enseñaste que todo lo que deseo, lo puedo lograr. Por esto, mamá, te agradezco para toda la vida. Este Día de las Madres, envía o recibe una transferencia de dinero por Western Union en Vimenca y participa en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos y 2 grandes premios de 1 millón de pesos cada uno. Promoción válida del 1 de abril al 31 de mayo del 2018. Esto es Western Union. Amar para toda la vida. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Y 32 minutos de la tarde, seguimos en Esto no tiene nombre. Andrés Trinidad Mejía, el hombre que denunció en las redes que lleva 10 meses preso en La Victoria por un crimen que no cometió, fue sacado forzosamente de La Victoria anoche, alrededor de... ¿Anoche? No, hace ya varios días, el jueves en la noche. El jueves en la noche. Y esto sin que sus familiares ni su abogado sepan hasta el momento de su paradero. Se ha dicho de manera extraoficial que está en Santiago, pero sobre esta acción, tanto el abogado como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, sostuvieron la denuncia. El hombre lleva ya 10 meses arrestado. ¿Qué se hará en este caso? ¿Es el único que se está dando en nuestro país? Vamos a hablar del tema con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, quien nos honra con su visita. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Bueno, muchas gracias por la invitación y además siempre me gusta compartir con ustedes y es una gran honra estar por aquí para que tratar los temas que así ustedes consideren de lugar, así es que a su disposición. Cuéntanos un poco sobre esta situación. Andrés Trinidad Mejía denunció a través de las redes que lleva 10 meses preso por un crimen que no cometió. De hecho, creo que la policía ya rectificó y dijo que la persona que realmente ellos buscaban ya está capturada. Entonces, ¿qué ha pasado a partir de ahí? Mira, fíjate, a propósito de que este caso se inicia por un video que él pudo grabar en la misma Penitenciaría Nacional de La Victoria, que es una cárcel del país la que reúne la mayor cantidad de presos de la República Dominicana. Así es. Esa cárcel fue construida para un 800 y era... Está súper poblada. Y hay 8000 en los actuales momentos. Una locura. Porque, y lo grave de todo esto, de que el 70 al 75% de los que están ahí son presos preventivos. Al igual que como está... Andrés Trinidad. ¿Qué resulta? Él sube el video. Nosotros, bueno, eso, como dicen ustedes, lo que manejan las redes sociales, eso se hizo viral. Así y es. En consecuencia, eso despertó a la comisión. Una delegación encabezada por quien les habla, de una vez nos pusimos en contacto con el juez de la ejecución de la pena. También fuimos ante los jueces de instrucción. Se produjo lo que en casi 20 años yo de ejercicio no había visto. Se produjo lo que fue una acusación ante el juez de la jurisdicción preliminar. Ese juez, oye, determinó que habían indicios serios que comprometían su responsabilidad y lo manda a un juicio de fondo. Para dar los actos de apertura a juicio, como técnicamente jurídica se dice, entonces eso dura en la provincia 4 y 5 meses. Nosotros logramos que en 2 días, como organismo de derechos humanos, dieran el acto de apertura a juicio. Ahí iniciamos una investigación. Cuando iniciamos la investigación, nos damos cuenta que lo que él anuncia en el video tiene toda una realidad. O sea, que no hay elementos que comprometan su responsabilidad penal. Entonces no sabemos cómo, en consecuencia, el fiscal iba a sostener
una acusación ante el juez del tribunal colegiado, que es el que tiene que determinar si hay sanciones o no. Cuando nosotros hacemos la investigación que publicamos, las propias autoridades del Ministerio Público, del director de la policía y sobre todo el DICRIN, se dan cuenta de que han metido la pata y que real y efectivamente no se trata de esa persona. De esa persona. Y entonces nosotros decimos, pero esa persona está caminando la calle, ¿cómo es que ustedes no lo apresan para determinar y en un careo y entonces sobre los elementos determinar si real y efectivamente Andrés Trinidad tiene elementos que lo comprometan con ese crimen de homicidio? Resultado, ahora es que se comprueba de que él no ha cometido ese hecho y que ellos no tienen indicio de culpabilidad con relación a ese caso. ¿Qué resulta entonces? Que ahora el expediente de él está en un estado, en un limbo jurídico, como le llamamos los abogados. Para los que escuchan este programa, ¿qué es un limbo jurídico? Es que no hay tribunal apoderado. En consecuencia, aún estando preso ilegal, no puede recurrir para obtener su libertad, porque hay que esperar un procedimiento burocrático que tienen los tribunales del país, que es que ese auto de apertura a juicio, entonces lo manden a la coordinación de los tribunales colegiados de la provincia, que hay dos, para sortearlo y entonces determinar la suerte de él en cuál cae. Y cuando cae en el primero o en el segundo, eso dura hasta 3 meses para que le fijen audiencia y notifiquen. O sea, fíjate el panorama y ya lo ha para 11 meses. Wow. La fiscalía ahora se destapa que por la presión a nivel de los medios de comunicación y de los derechos humanos, se destapa diciendo que ella está a la espera de que el juez fije la audiencia para retirarle la querella. O sea, para retirar la acusación. ¿Qué significa? Pero no pueden retirarla sin que haya que pasar por el tema del juez. No, es que tienen que ser en el tribunal. Por eso te hablaba del limbo jurídico. Porque ¿a dónde quién acudimos para retirarla? Porque es que ahora mismo no hay tribunal apoderado de su caso. Y ahí es que nosotros estamos gestionando para que, conforme a la ilegalidad de eso, entonces el juez fije rápidamente, retiren la querella y él va a quedar en libertad. Pero eso va a tener consecuencias. Porque nosotros como derechos humanos y anunciamos en este importante espacio de que la fiscalía va a tener que responder porque la responsabilidad civil de la fiscalía está comprometida en materia de que conforme a la constitución y al código de procedimiento penal, la responsabilidad de quien presentó esa acusación y de quien lo tiene durante 11 meses guardando prisión van a tener que responder a los daños y perjuicios que le ha ocasionado una prisión ilegal como la que le está haciendo. ¿Cómo se procede en ese caso? Para eso que usted plantea. No, una demanda a la fiscalía que se puede hacer desde el punto de vista penal con constitución en parte civil o se puede hacer civil directamente porque la fiscalía, en este caso el Estado, puede ser demandable y en consecuencia va a tener que reparar los daños y perjuicios que ha ocasionado. Y lo vamos a hacer no por la situación económica que eso pueda generar, es para crear un precedente. Exactamente. Claro, para que no se haga con tanta ligereza. Y esa demanda por daños y perjuicios camina en nuestro país. Bueno, pero... ¿Y más en contra de la Procuraduría? Que bien, pero la hacemos y vamos, y si no nos escuchan, fíjate, en estos momentos, no saliendo un poco, está la Comisión Interamericana, están los organismos internacionales. Nosotros, como organismo de derechos humanos, vamos a agotar la jurisdicción nacional, que es lo que nos dice el procedimiento. No nos escuchan, bueno, entonces sabemos dónde ir. Y entonces el país, cuando estemos en un lugar como lo representa la Comisión, como lo representan los organismos internacionales, ahí va a haber igualdad entre las partes. Entonces ahí van a tener que escucharnos con un hecho que ha creado una situación y en la que el Estado tiene la de perder. Pero la cosa no se queda ahí. Fíjate lo que hacen, como decía en la presentación. De buenas a primeras, ellos hacen así. Desaparecen, ahí entran dos factores legales, la desaparición forzada y aparece también el secuestro. Ellos, el artículo 40 de la Constitución dice claro cuándo se debe trasladar a un privado en libertad. Y ella dice, tiene que tener el consentimiento de su familia o de quien está guardando prisión para que su familia sepa dónde está. El jueves, de buenas a primeras, se desaparece, o sea, desaparecen a Andrés Trinidad. Vienen los familiares a la comisión
desesperado. Nosotros salimos a buscar, nadie sabe quién se lo llevó, nadie sabe con la orden. Así, de la nada. De la nada. Eso. ¿Cómo va a ser? Así como. Eso provoca que entonces, de sábado a domingo, una comisión rápido de los derechos humanos tuvimos que trabajar, y en el marco de la norma de derecho internacional, de la misma constitución, de los pactos y convenios internacionales, entonces nosotros hacemos lo que se llama una acción de urgencia. ¿Qué es una acción de urgencia? Es, por ejemplo, que un individuo, por ejemplo, vamos a decir que Dios no lo quiera, ustedes vienen y lo agarran y le violentan su derecho y se lo llevan, y requiere una urgencia de que los organismos intervengan para, sobre todo, preservar vida y sobre todo para preservar derecho. Hacemos esa acción de urgencia. Esa acción de urgencia la mandamos a todos los organismos internacionales. Lo mandamos también al procurador, al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo mandamos a Interior y Policía, a la Procuraduría, pero también lo mandamos a los organismos internacionales, llámese Naciones Unidas y al Consejo de Naciones, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero también lo mandamos a la Comisión Interamericana, y movemos a todos los organismos internacionales de derechos humanos para que intervengan rápidamente. Y es así cuando entonces el domingo, en el día de ayer, y como esa acción de urgencia lo mandamos a todos esos organismos, lo mandamos a los medios de comunicación, incluyendo a ustedes, entonces que ahora supuestamente nos dicen, no, sin que todavía sea comprobado, en estos momentos hay una comisión, una delegación de los derechos humanos que está en Santiago, averiguando a ver si es verdad. ¿Y por qué? Porque aquí hay precedentes de desapariciones forzadas. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Randy Vizcaíno. Randy Vizcaíno fue un joven en el destacamento del almirante, que lo apresaron supuestamente porque lo encontraron en flagrante delito. Pues aún teniendo nosotros constancia de que él estuvo ahí, no se sabe jamás dónde ha ido a aparecer. Y ese caso está tanto en la Comisión, en la Defensoría del Pueblo, y al día de hoy, casi 3 años después, no hay respuesta. No hay respuesta. ¿Y de dónde se desapareció? De una celda del destacamento policial de allá de Invivienda, y sus familiares hoy no tienen, ni han respondido la Policía Nacional en la gestión anterior, ni mucho menos ni en la actual. Y entonces nosotros, previendo de que no sucediera así, no se vaya a suceder lo peor, como resultado de que la Fiscalía hoy y la Policía no han querido entender que se equivocaron. Y bueno, decimos un refrán que honrar es del ser humano. Si ustedes ya han cometido, no le causen más agravio daño a la familia. Y más daño a esa familia, haciendo situaciones que lo coloca a ustedes al margen de la ley. Y es por eso que argumentamos todo lo sucedido, y entonces hacemos las peticiones que están formuladas en esa instancia de acción de urgencia, que ya no solamente está a nivel del país, ya eso está también a nivel internacional. Y esa presión es que entonces ahora por lo menos ya uno sabe, extraoficialmente, porque no hay ninguna constancia de que supuestamente ahora está en Santiago. Ha sido en el día de hoy a propósito de la acción de urgencia que nosotros hemos formulado. Con respecto a la actuación policial, hay elementos que son, por ejemplo, a grupos poblacionales específicos, que podría decirse que se encuentran en un estado de alto riesgo, de alta vulnerabilidad. Y me expreso, los jóvenes en los pueblos que simplemente por un no van, por ejemplo, se toma o los papeles o el casco, pero la realidad es que el interés son los 200 pesos. Así. Entonces tú ves que viernes a domingo, y eso es una práctica, eso es algo estructural, que usted puede ir a cualquier zona popular, que quizá usted no, si usted no entiende lo que yo estoy diciendo, posiblemente es porque usted no está en ese rango. O sea, ¿cuál? Y eso es una violación sistemática a los derechos humanos de esos grupos. Y ¿cuál es? Y ahí vengo al otro lado. El Estado tiene una institución
que es el órgano rector de los derechos humanos en la República Dominicana, que es la Defensoría del Pueblo. Usted ve como una organización sin fines de lucro, con anterioridad a la creación de esa institución, usted viene realizando una labor de toda la vida. ¿Cuáles acciones se están tomando para llevar o denunciar esas prácticas sistemáticas sobre esos grupos vulnerables? Mira, con el perdón de nuestra distinguida doctora Zoila, que la queremos mucho, pero no basta con eso, porque como tú decías, la institución natural debe ser la Defensoría del Pueblo. Aquí sobre eso no se está haciendo nada, y por eso es que continúan los apresamientos ilegales como esa, en la que muchos destacamentos los viernes se convierten en mercado, donde todo se compra y todo se vende, y no ha habido forma que ni los jefes anteriores ni ahora los hoy directores detengan esa práctica, porque las redadas como se hacen los viernes son ilegales, están al margen de la Constitución y al margen del Código. Y que mucha gente no llega al destacamento no, porque se transó. Porque dio los 200, los 500 sí, pesos. Pero es más grave, hay mucha madre que las pocas cosas que tienen, es decir, a veces una licuadora, a veces una plancha, a veces un televisor, tiene que venderlo o empeñarlo a la compraventa, porque para que su hijo no pasen un fin de semana detenido en situaciones que todo el mundo sabemos cómo están los destacamentos, en donde aquí no hay centro de privación de libertad. Y yo que he visitado... Se lo cogen un viernes en la noche. Sí. Y si no llama un político, sí, o no llama un no, o, está una gente fin de semana. Tiraste tres días allí. Y eso es inaceptable. En un Estado, como dice la Constitución en su artículo 7, social, democrático y de derecho, esa cosa hay que eliminarla de manera definitiva. Porque si no, el país siempre se va a ver en la mirilla de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y ya nosotros, oye, no aguantamos más eso, porque ¿cómo es que usted todavía está torturando como se están haciendo para sacarle confesiones de prueba? Yo acabo de venir de la región este, y los informes que yo pude tener en el día de ayer, más las comprobaciones que uno tiene, uno dice, pero Dios, uno cree que ya cosas como esta ya habían sido superados. Y queremos aprovechar este medio para llamar a la población, porque es que fíjense bien, hoy son a esos jóvenes, pero mañana no quita que sea un hijo suyo o que sea uno mismo. Entonces, no solamente vamos a ver la paja en el lugar del otro, no, vamos a verlo en el nuestro, que los que tenemos hijos, tenemos que ver esa situación de lo que está pasando. Y no podemos ser indiferentes. Porque muchas dicen, bueno, hoy lo que está pasando con Andrés Trinidad, quizás la gente lo ve como un hecho aislado. Pero no es así. No es mañana así. Le puede pasar a cualquiera. No, ese es el que ha trascendido. Ese es el que viralizó. Correcto. Sí. Pero ¿cuántos más hay así? En la cárcel no hay mucha gente más que están gente así, esperando por un juicio, detenido solamente de manera preventiva, meses, el años. El 70% de una los locura, presos en este Dios. País son preventivos. Sin que pueda, oye, la salida que está planteando la Suprema, crear, que eso es una vergüenza, alquilar furgones, oye, para que la justicia, oye, ¿dónde es que la vamos a encuadernar? Oye, en furgones, para ver si desde los furgones, como si era la solución, se resuelve un problema que ellos pueden resolverlo con las estructuras que tienen, porque hay un ejemplo muy concreto: cuando aquí se modificó el Código Procesal Penal, que se dictó una resolución para entrar en vigencia el código, se dio un plazo de 2 años para terminar con todos los casos de preso preventivo. Y bajamos de 75, 85 al cero. ¿Y qué pasó? Ahora luego vino una contrarreforma. Una contrarreforma. Los elementos que tenía el Código Procesal Penal fueron reprimidos. Por un proyecto de ley que sometió Vinicio, creo que fue Vinicio Castro, o fue el senador José Tomás Pérez. Cuando era senador. O fue José Tomás Pérez o fue Vinicito, pero exacto, entre ellos dos, exacto, agarraron un día y dijeron, no, que este código es para muy blando para los delincuentes. Ahora tenemos 18 mil sentencias
de prisión preventiva en un exacto, año. Exacto. ¿Y dónde entonces, metemos esa gente? Fíjate, ¿dónde? Ese es el grave problema. Y yo después quiero que hagamos un programa solamente dedicado a la situación penitenciaria en la República Dominicana. Porque hay algo que el hacinamiento y corrupción. No, pero perfecto. El hacinamiento, no, lo único que promueve es la corrupción. No, pero no solamente corrupción. Nosotros le vamos a traer la tarifa que se cobran aquí en cada uno de los centros. Y algo que yo debo manifestar aquí, una radiografía que me interna. Duele, porque cuando nosotros iniciamos el nuevo modelo, aunque no hemos salido un poco de contexto, pero es que los temas de derechos humanos tiene que ver correctamente. Si esa persona que se le imputa un hecho tuviera, por ejemplo, un grillete que está establecido en la... y pudiera seguir con su vida y operando. No, ni siquiera el grillete. Oye, es que el Código Procesal Penal en el artículo 226 te plantean 7 medidas. Y la última, dice el Código, que debe ser la prisión preventiva. Entonces aquí tenemos que iniciar una campaña de que se entienda que el hecho de que yo cometa una falta o violente una ley, yo me puedo ir en libertad hasta que a mí se establezca que las autoridades puedan demostrarme y romper lo que nosotros le llamamos la presunción de inocencia. Totalmente. Entonces, la presunción de inocencia se aplica cuando usted ha tenido una sentencia que ha adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, ya yo fui a los 3 grados, a los 4 grados de jurisdicción que plantea la Constitución y la ley. Bueno, entonces yo me voy a cumplir mi condena. ¿Te entiendes? Pero sin embargo, aquí no. Aquí lo que hablan los fiscales y la gravedad de este problema, que por eso estamos luchando por la independencia del Poder Judicial y por la independencia del Ministerio Público, para que estas cosas no sucedan. Porque hay una complicidad, y queremos decirlo desde aquí de manera responsable. Hay una complicidad desde la Policía Nacional al Ministerio Público y a los jueces. Y esa complicidad, en un minuto le digo en qué consiste. Primero, ¿quién dice la Constitución que debe investigar? Es el fiscal, el Ministerio Público. Entonces, eso no hacen ninguna investigación. La policía hace la investigación y lo que digan la policía... Se levanta un acta y con esa acta ya se procesa y ya usted es culpable. Entonces, esa acta la agarra el Ministerio Público, le elabora la instancia que más tiene que firmar y van del juez de la instrucción permanente. Y de allá para acá, no, tengo todos los indicios, tengo todo, prisión preventiva. Y donde hay más medidas que se pudieran establecer, medidas alternativas. Y lo grande es que República Dominicana es signataria de la Convención Iberoamericana, en la que plantean alternativas a esta situación aquí no sucede. Y le decía que lo que más me dolía del sistema penitenciario, para que después lo vamos a tratar, es lo que hoy está pasando en el nuevo modelo, del que yo he formado parte y de lo que yo inclusive me motivó y voy a la universidad, hago una maestría, y ahora me doy cuenta de que fue en casi 2 años perdido, porque al final de la jornada, 14 años, 15 años para elaborar un nuevo modelo y no se ha podido. Resultado, los casos como que tenemos como Andrés. Y los casos del más del 75% de los 28 mil privados de libertad que hoy están ahí. Pero volviendo a lo de Andrés. Es que con esta producción de preso preventivo, no hay, si nosotros no tendríamos que hacer cárceles, como coger 4% de educación, sí, como hicimos escuela, sí, y tomar y hacer cárceles así. En la 32 provincias. En la 32 provincias para poder, porque si vamos a estar haciendo 18 mil presos preventivos al año. Al año. ¿Dónde lo vamos a meter? Dígame, don Pinky, ¿dónde lo vamos a meter? Entonces vamos a tener una sociedad encarcelada. Y que ya, o sea, nosotros rompimos el parámetro, ya tenemos roto el parámetro de el porcentaje que establece las Naciones Unidas en materia de privación. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto crimen por cada 100.000? ¿Cuántos apresados por cada 100.000? Entonces, yo te pregunto, ¿qué hacemos nosotros con estar llevando a prisión una población en la que esa población después vamos a tener que recibirla otra vez porque esa población después va para afuera? Entonces, yo pienso que algo anda mal y esas son de las cosas que nosotros que tenemos que hacer. Pero volviendo al caso de Andrés Trinidad, oye, ahora, cuando yo venía en el camino, me informan que probablemente él esté en Santiago. Probablemente. O sea, no hay nadie tampoco que sepa decir si efectivamente está allí. Y que probablemente esta tarde se le va a conocer, oye, otra medida de coerción. ¿Por qué? Si ya es libre.
O sea, debe ser libre porque él no es el responsable de lo que se le acusaba. Ahora, 11 años después, que debe ser una vergüenza para el Ministerio Público y para la propia policía, es como que si usted me somete por homicidio, 11 años después yo demuestro que, 11 meses después yo demuestro que yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, después de 11 meses, que usted ahora va a decir, no, pero espérate, o como es sacar algo, como se dice popularmente, debajo de la manga, y ahora decir, no, es que yo tengo otra acusación contra ti, cosa que no existió hasta que todo eso no subió el video, hasta que hemos intervenido los derechos humanos, hasta que se ha producido esta acción de urgencia, y entonces ahora, supuestamente, oye, en un expediente que, bueno, habría que verlo, porque no lo hemos visto, a ver con qué orden ellos lo trasladan, qué cargo es que le van a formular 11 meses después, que por vergüenza, ellos lo que tenían que hacer era dejar que el Tribunal Colegiado de la provincia de Santo Domingo esté apoderado, retirar la acusación y pedirle perdón a este ciudadano que se le han atropellado los derechos. Pero no basta ahora con eso. Ahora él va a estar preso en dos lugares, si es que se confirma lo que, ¿verdad?, nosotros por aquí estamos informando. Si vamos a suponer, vamos a darle la razón, no la razón, sino vamos a decirle, bueno, vamos a creer en la versión que en el día de esta tarde han publicado las autoridades de que no quiere estar en Santiago. Si estuviera en Santiago, y entonces en Santiago le van a conocer esta medida, entonces hay que verla. Entonces, y si le conocen una medida y le dan prisión preventiva otra vez, entonces, ¿en cuáles de los dos centros de privación de libertad él va a estar? ¿O en Santiago? ¿O aquí en Santiago? ¿O aquí en la capital? ¿Tú te fijas cómo es que cada día más complican la situación en materia de violación de los derechos humanos porque violentan el debido proceso? Entonces, así no puede ser. Porque es que así lo que contribuimos es a lo que venimos clamando, la falta de institucionalidad que vive el país en sus instituciones. Y a eso usted le agrega la falta de credibilidad. Porque ahora, ¿qué credibilidad va a tener el Ministerio Público para volver a formular una acusación 11 meses después que no lo había hecho, ahora por otro hecho que no ha sido el homicidio por el que ustedes habían presentado acusación y por el que ustedes lo estaban juzgando? Entonces uno dice, bueno, pero ¿en qué país es que nosotros estamos? ¿En qué sociedad es que estamos? Y dando espectáculos de esta naturaleza, cuando precisamente en estos momentos aquí se encuentra reunida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está conociendo audiencia temática de problemática de otros países que se van a conocer aquí. Entonces, eso llega a ellos porque esos jueces que están aquí leen los periódicos, ven la televisión, se informa. Y entonces cuando ellos digan, ah, pero mire esta acción urgente que hizo la Comisión de los Derechos Humanos, es verdad, porque mira lo que han hecho con este ciudadano. Y nosotros decimos, dominicano, dominicana, no es quizás por él, mañana puede ser por ti. Lo estamos haciendo porque así hay cientos de privados de libertad en la que no saben pues están ahí. Esta mañana fue una doñita que a mí me dio mucha pena. Oye, el hijo de ella lo acusan de un hecho que después le retiraron la acusación, la denuncia, la querella, y lo dejan por 20 días. ¿Y tú sabes cuántos meses tiene ese pobre muchacho en La Victoria? 8 meses, por un hecho que ese joven nos dice a nosotros, mire doctor, pues mire que si yo he cometido eso, que me echen no los 30 años que dice el código, que me echen 60, pero yo no lo he hecho, yo no soy un joven deportista, boxeador. Y miren, pero cuando usted ve que un juez da una orden, porque yo le digo a un juez también, hay que respetar, ¿cómo usted va a dar que una orden a un joven por 20 días? Póngale una presentación periódica, ¿verdad? O póngale una garantía económica o una presentación periódica, que ese joven o ese imputado o ese ciudadano no se va a ir del país porque él quiere que se resuelva su problema, pero por 20 días, para después de tenerlo ahora que tiene 8 meses ahí y no hay forma de cómo su expediente se conozca. Entonces nosotros no podemos seguir indiferentes ante esta situación. Lo metieron por 20 días y lleva 8 meses. Y lleva 8 meses. ¡Qué locura! ¡Porque es pobre! Porque pobre, y ahora resulta que el quien se querelló contra él, entonces hace un acto de desistimiento. Digo, no, yo no tengo, fue un error. Y entonces, y esos 8 meses. Se coge, pero ¿cómo una, puede? Se coge, pero no hay forma de. O sea, ya, si no hay un. Lo que hablamos, siempre, que cualquiera demanda a cualquiera, da con un juez que mete una sentencia de este tipo.
Y después el otro es el jodido. Exactamente. Y entonces, en nombre de la Constitución y la República, entonces hay que aplicarla. Entonces, así no puede ser. Eso no puede ser. Bueno. Y eso tiene que llamarnos a una gran reflexión. ¿Qué sociedad es que estamos construyendo? Bueno, muchas gracias, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hemos hablado con él, sobre todo particularmente del caso de Andrés Trinidad, del hombre que denunció en las redes que lleva 10 meses preso en La Victoria y que finalmente se sabe que es un crimen que él no cometió, porque sí se apresó recientemente a la persona que la policía buscaba. Lo particular es que de repente Andrés desaparece de La Victoria y no hay una formal información de dónde está, quién se lo llevó, por qué se lo llevaron, cuando lo que debió suceder fue que inmediatamente se instruyera su libertad. Así de simple. Queda pendiente que usted vuelva para que hablemos sobre las interioridades de nuestro sistema carcelario. Así es. Muchísimas gracias, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Están cumpliendo 40 años. ¿Y usted sabía que desde 1978 Emily Tours se ha especializado en coordinar todo tipo de eventos corporativos? Desde un viaje de incentivo, una convención de ventas, congreso o una reunión de equipo, cualquiera que sea la necesidad de su empresa o institución, sin importar la cantidad de asistentes o el lugar. Emily Tour cuenta con un equipo especializado y con vasta experiencia que asegurará y garantizará el éxito de su evento. Llámelos al 809-566-4545. Escríbales a info@emelytours.com.do. Están en Santo Domingo y en Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte, número 3, Villa Olga. Sígalos en Instagram y Facebook como @emelytours. Con ellos hay que viajar. Wall Street. Esto no tiene nombre. Los planes con internet que nunca se acaba son para gente pro. Pro. Una pro consiguiendo likes. Son pro. Un pro en subir videitos de mis canciones. Son pro. Una pro mandando frases de motivación el día entero. Un pro en darle al gym con la misma canción. Con los nuevos planes ilimitados Pro, tu internet nunca se acaba. Ven a Altis con tu gente y sean parte de la nueva era del internet. Altis. Esto no tiene nombre. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Esto no tiene nombre. 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 Tú me enseñaste a darle valor a todas las cosas. Me enseñaste con una sonrisa a conquistar el mundo. Me hiciste aprender de mis actos y a decir gracias por las cosas que tengo. Además, me enseñaste que todo lo que deseo, lo puedo lograr. Por esto, mamá, te agradezco para toda la vida. Este Día de las Madres, envía o recibe una transferencia de dinero por Western Union en Vimenca y participa en el sorteo de 10 premios de 100,000 pesos y 2 grandes premios de 1,000,000 de pesos cada uno. Promoción válida del 1 de abril al 31 de mayo del 2018.
Esto es Western Union. Amar para toda la vida. 100.000 siestas improvisadas. 100.000 banquetes con quien amas. 100.000 atardeceres junto al mar. 100.000 cosechas en el campo. 100.000 canciones cantadas a todo pulmón. Gracias, República Dominicana, porque estamos celebrando 100.000 vehículos importados de fábrica. Seguiremos trabajando para crear 100.000 maneras más de ayudarte a llegar donde quieres ir. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Seguimos en Esto no tiene nombre, son las 2:06 de la tarde. Desde el año 2010, Philip Morris Dominicana lleva a cabo el programa InCompass, una iniciativa global de Philip Morris Internacional que ofrece a estudiantes universitarios de diversas carreras la oportunidad de integrarse a la empresa como pasantes y desenvolverse en un ambiente corporativo. Sandra Mesa, encargada de gestión y desarrollo organizacional y comunicaciones internas de la empresa, nos habla sobre esta iniciativa. Bienvenida, Sandra, Esto no tiene nombre. Hola, buenas tardes, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Hablemos un poquito de InCompass. Desde el 2010 ya viene realizándose. Sí. Bueno, InCompass es nuestro programa de pasantías de Philip Morris. Es un programa a través del cual nosotros rellenamos la empresa de talentos nuevos, ¿verdad? Traemos talentos nuevos con los cuales vamos llenando posiciones importantes en la empresa. Así que tenemos acuerdos con las universidades. Captamos nuestros estudiantes de último año de carrera. De distintas carreras. De distintas carreras, exactamente. Y vienen a nuestra empresa, participan en proyectos retadores, proyectos ambiciosos también, siempre acompañándonos, acompañados de líderes de nuestra empresa. Entonces, pues le ponemos el proyecto, en el proyecto hacemos una doble vía donde ellos se entregan a la empresa de acuerdo a toda la experiencia que traen universitaria, todas las capacidades que traen universitaria, y la empresa a su vez los acompaña en ese proceso, que también le hacemos vivir una experiencia desde el aspecto empresarial, ¿verdad? Vienen con toda su experiencia universitaria, con muchas ganas de ejecutar proyectos, y nosotros abrimos las puertas de nuestra empresa para que ellos tengan la oportunidad de poner en práctica todos esos conocimientos ya en el mundo laboral. Pueden participar estudiantes de todas las carreras, nos decía, pero cursando el último año de carrera. Eso es correcto, último año de carrera de todas las carreras. ¿Cuál ha sido el feedback en ambas direcciones de lo que ustedes están haciendo? O sea, ¿qué recibe Philip Morris? ¿Qué reciben los chicos? Cuando termina, ¿cuál es la sensación que queda? Sí, para nosotros es una gran oportunidad. Primero, de colaborar con estos nuevos estudiantes o estos nuevos profesionales que están saliendo de la República Dominicana. Y segundo, para ellos también una gran oportunidad de participar en proyectos de una empresa de tendencia global como lo es Philip Morris, la número uno en el mundo del tabaco, y participar en proyectos que son real life, o sea, en proyectos actuales, proyectos modernos, proyectos retadores. Nosotros nos quedamos aproximadamente con el 70% de los pasantes que participan con nosotros. Quiere decir que con el 70%. Aproximadamente el 70% se queda ocupando posiciones con nosotros. Así que una vez que, si se desempeñan de acuerdo a lo esperado, hacemos un assessment de un año, casi un año, 9 meses, donde, ¿verdad?, lo vamos retroalimentando, claro, en el proceso, ellos nos van retroalimentando también y vamos haciendo ajustes, ¿verdad? Al final, todos los que pasan satisfactoriamente se quedan con nosotros ocupando posiciones importantes en la empresa. Y hemos visto, por ejemplo, pasantes que hoy ocupan posiciones gerenciales en la organización. Quiere decir que captamos los mejores que hay en el mercado para que se queden con nosotros como empleados regulares en la empresa al final de la pasantía. Eso te iba a preguntar, porque veo que como es desde el 2010, ya han pasado prácticamente 8 años. Correcto. O sea, en 8 años, si se queda ese porcentaje que tú comentas, tiene que haber ya una movilidad de esos estudiantes. Sí, los vemos subiendo en la organización rápidamente, precisamente por la oportunidad que tienen desde su primer inicio en su carrera de poner en práctica tareas importantes, retadoras,
acompañarlo a desarrollar esas competencias que solamente se adquieren en el trabajo. Así es, tú tienes el marco teórico. Así es. Pero en el terreno, la práctica. Es donde tú totalmente. Realmente, exactamente. Y esa oportunidad se la da Philip Morris. Y también ahí es donde se conocen lo que le llaman actualmente las habilidades blandas. O sea, es la gente que llega con una gran capacidad académica, pero que tal vez hay que... Te llevas del currículum, pero entonces tú dices qué tipo de persona es, sabe trabajar en equipo, uh-huh. sabe colaborar, sabe cooperar, y eso se sabe allí. No hay forma de ver eso en un currículum. Sí, medimos liderazgo, medimos trabajo en equipo, medimos iniciativa, medimos proactividad, medimos su comportamiento social también, cómo son en ese ambiente, cómo se desempeñan. Ellos aprenden en el proceso también de cómo hacerlo, de cómo liderar un proyecto, uh-huh. de cómo establecer alianzas internas para que puedan llevar a cabo sus proyectos. Así que todo eso lo aprendemos juntos en el proceso de pasantía. ¿En qué fechas ustedes hacen este scouting de estudiantes? Te cuento que está abierto desde el 1 de mayo, uh-huh. cierra el 14 de junio. Okay. Los interesados pueden entrar a la página www.incompassconkglobal y ahí señalar la República Dominicana. Y hacen una aplicación en menos de 5 minutos, ya uh-huh. hacen su aplicación, luego les llega un correo electrónico donde le damos otras instrucciones para los próximos, uh-huh. próximos pasos. ¿Cuánto tiempo estarían ellos trabajando como pasantes en la empresa? Sí, lo hacemos en 2 periodos. Uno de septiembre a diciembre, les damos unas vacaciones en diciembre. O sea, que prácticamente coincide con el último curso de ellos de la universidad. Tienen que compaginar ambas cosas, ¿no? Absolutamente. Entonces, la segunda parte culmina en mayo, así que casi culmina con su último año. Exacto. De carrera. Muy bien, pues excelente. Felicidades, porque es una iniciativa muy práctica, de mucho provecho para ambas partes, tanto para Philip Morris como para los estudiantes, que van realmente al campo de acción a poder aplicar lo que aprenden, que como bien decías, no siempre lo que está en los libros es lo que puedes aplicar al dedillo cuando lo llevas a la realidad. Es una gran iniciativa. Philip Morris nos da a conocer el programa Incompass, que es una iniciativa global de Philip Morris Internacional. Sandra Mesa, encargada de gestión y desarrollo organizacional y comunicaciones internas, nos ha hablado de esta iniciativa. Deja por último, Sandra, la página o los datos donde los estudiantes interesados puedan contactar a Philip Morris para ser parte de este programa. Claro que sí, www.incompass.com/global. Cuando entren a la página, marcan República Dominicana y hacen su aplicación rápidamente. En caso de que quieran enviarnos un correo, sandra.mesa@pmi.com. Excelente, gracias y felicidades. A ustedes, muchas gracias. Esto no tiene nombre. Se recogieron todos los proyectos, creo que eran más de 10 o 15 proyectos que tenían que ver con la comunicación, para conformar, elaborar un solo proyecto donde todos esos proyectos de alguna manera estuvieran incluidos. Eso incluía la modificación a la ley 6132, que es la que el país ha tenido vigente, y eso incluye los nuevos proyectos que surgieron a partir de la Constitución del 2010. El ejercicio del periodismo es atacable por varios frentes. Mire, está la ley monetaria y financiera, en la que usted puede ser atacado si usted dijera algo ahí y alguien considera que usted está desestabilizando el sistema financiero. Puede ser atacada por delitos de alta tecnología. Si entiende que en su cosa usted puso ahí, alguien se le ocurrió introducir por ahí. Puede ser atacada por la ley 6132. O sea, un periodista que escriba, por ejemplo, de un banco, por las claro. redes sociales, le pueden entrar ya de entrada por claro, dos lados. Porque está lo pueden considerar. Tú entras a un establecimiento que tenga una cámara de seguridad o donde te, todo eso lo regula esta ley de derecho a la intimidad. Yo lo he mencionado, en México ya la tienen. De hecho, tú llegas a varios lugares y si están capturando datos tuyos, inclusive tú tienes derecho a tu imagen, que es lo que tú dices ahora mismo, que no, porque por ejemplo a Miralba llega a un lugar, la graban y pueden decir, ah, Miralba viene a comer acá. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Los planes con internet que nunca se acaba son para gente pro. Pro. Un pro mandando GIF. Una pro en su
Stories. Son pro. Un pro haciendo de cualquier cosa un meme. Son pro. Una pro en subir fotos todo el día con mi gordita. Pro. Con los nuevos planes ilimitados Pro, tu internet nunca se acaba. Ven a Altis con tu gente y sean parte de la nueva era del internet. Altis. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares. Más seguridad en nuestras operaciones. Propagás. Por algo vendemos más. Esto no tiene nombre. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Porque de por sí, para mí Christopher Reeve fue Superman, fue mi héroe, fue una persona que implicó mucho en mi niñez. Que sepan todos quién eres. Se necesita agresividad. Aquí en el planeta. Soy Lex Luthor. Solo un ser con menos de cuatro patas puede oír esta frecuencia, Superman. ¿Y eres? La hoja que repartieron con una mancha de sangre, fuimos amenazados alrededor de 70 actores. Decían, si no se van del país, los vamos a matar. Las entidades actorales del mundo reaccionaron frente a esto. Alguna gente de algunos países vino. Y dentro de esta gente que venía, venía Christopher Reeve. Y vi que aquella persona que interpretaba en las pantallas a un superhéroe, también fue un héroe real en la vida. Eso a mí me causó las lágrimas y todavía al día de hoy yo puedo saber que quien no solamente interpretaba a un héroe en ficción, también lo fue en cierto. Y el agradecimiento se le hizo saber. Christopher Reeve fue condecorado con la Orden Bernardo O'Higgins por la entonces canciller Soledad Alvear por el apoyo que dio a los chilenos en la recuperación de la democracia y en la defensa de los derechos humanos. Donde quiera que él esté al día de hoy, que Dios lo tenga en la gloria y que sepan que Christopher Reeve fue un héroe. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y 19 minutos de la tarde, seguimos en Esto no tiene nombre y seguimos con más noticias para la gente joven que quiera pues incursionar en cosas interesantes. Así es, los jóvenes dominicanos podrán participar en el concurso Cemex Tech en México junto a la Universidad Tecnológica de Monterrey. La idea es que jóvenes creen propuestas o proyectos para una transformación sostenible de una comunidad local o proyectos que puedan generar cambios sociales positivos solucionando alguna problemática. Vamos a hablar de esta iniciativa con Stephanie Collado, asesora de comunicación corporativa. Bienvenida, Stephanie, qué bueno tenerte aquí. Gracias, gracias por recibirnos en el programa. Vamos a hablar de esta, bueno, primero de la alianza Cemex Tech
con la Universidad Tecnológica de Monterrey, que es una universidad muy prestigiosa de México. Así es, Miralba. Nosotros tenemos esta alianza con la finalidad, así como ustedes mencionaron, de crear los proyectos e impulsar a que estos proyectos de jóvenes dominicanos y de todo el mundo puedan ser, puedan ponerse en marcha. En esta ocasión es la octava versión de este premio y es la primera vez que se abre a nivel mundial. En años anteriores, República Dominicana ha participado, y tanto en el año 2016 como 2017, en las distintas categorías recibimos tres grupos ganadores. En esta ocasión solamente vamos a tener dos categorías, que son la de Transformando Comunidades y la de Emprendedores Sociales. La que le puede interesar muchísimo a los jóvenes estudiantes, tanto universitarios como de posgrados y maestría, es la de Emprendedores Sociales, que, como ya habían mencionado, necesitamos propuestas y proyectos de alto impacto en materia de desarrollo sostenible y que fomenten a la innovación y al emprendimiento. En esta pueden participar estudiantes de distintas carreras, no necesariamente tiene que ser de ingeniería y arquitectura. Mientras los grupos sean multidisciplinarios, muchísimo mejor, porque le aportan más. Y nosotros exigimos que tenga un profesor como asesor. Imagínense que tú estás haciendo una tesis y tengas un asesor que te pueda ayudar. Fantástico. Nosotros tenemos unos premios muy interesantes para específicamente esa categoría de Transformando Comunidades. Una de ellas es el primer lugar. Estaremos otorgando $25,000 para la implementación de la propuesta y un seguimiento del premio Semestec. $25,000. Y además de que podrán asistir a México durante 5 días, específicamente a Monterrey, donde van a estar recibiendo asesoría y un entrenamiento para que puedan poner este proyecto en funcionamiento. Exactamente. La otra categoría que tenemos es la de Emprendedores Sociales, que nosotros buscamos principalmente que estos emprendedores que tengan algún tipo de idea que pueda resolver una problemática social y que fomenten un cambio sistemático pueda convertirse en un negocio social. El anterior era más bien para estudiantes, y aquí puede ya participar cualquier tipo de persona que sea emprendedor. Exactamente. Y en esta tendremos tres primeros lugares, en lo que estaremos dando $10,000 de capital semilla para su proyecto, 5 días con todos los gastos pagos en Monterrey, México, y una aceleración tipo bootcamp que estará dirigida por Ashoka, que es una institución que se encarga de potenciar estos proyectos allá en México. ¿Cómo pueden los jóvenes interesados contactar la empresa para poder ser parte de Semestec? Mira, es muy fácil. Tenemos un pequeño formulario que es realmente súper sencillo, que tienen que llenar. La página de internet es www.cdcs.com.mx. Como es complicadita la página, nosotros tenemos también un acceso al Facebook. Okay. El Facebook es Premio, sin S, Premio Semestec. Okay. Y ahí entran y pueden redireccionarse. Ya darle link. Exactamente. Tenemos hasta el 31 de mayo, o sea que todavía están al mes prácticamente completo, están a tiempo de hacerlo. Entonces, a todos los jóvenes dominicanos, atención, porque pueden participar en este concurso, Semestec, en México, junto a la Universidad Tecnológica de Monterrey. Así es. La idea es que los jóvenes creen propuestas para una transformación sostenible de una comunidad o proyectos que puedan generar cambios sociales positivos solucionando alguna problemática. Gracias, Stephanie. ¿Alguna otra información que quieras que el público sepa? Bueno, sí, que están invitados a participar, y si conocen a algún también, emprendedor o alguien, pueden motivarlo para que lo hagan. Ya nosotros no tienen que ser estudiantes. En una categoría sí, son estudiantes, y en el otro emprendedores. Y en otras son emprendedores. O sea que si conocen un emprendedor, un estudiante que tenga un proyecto inicial, pues perfecto, y motívenlo para que participe. Excelente, gracias, Stephanie. Gracias a ustedes. Stephanie Collado, asesora de comunicación corporativa de Cemex. Steven Spielberg presenta... ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. La iglesia sigue jugando su papel, siguen sus declaraciones, sus presiones de alguna manera, bien. Y ese es su rol. Ese es su rol. Ahorita firman libros. También. Otra opción, rojo. Rosado. No, morados. Púrpura. Ah, claro. Púrpura. Un librito púrpura con un ribete en doradito. Sí, y el escudo del Vaticano. El escudo del Vaticano, y arriba va a poner, ¿cómo pondría, por ejemplo? Sí a la vida, bonito, ya se lo diseñamos. Sí. Gratiñán. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre.
A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7, conoce de todo. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Los días pasados, recuerdos que no se borran. Sí, en verdad había una falta ortográfica en la palabra día, porque yo nosotros lo revisamos después. Uh-huh. Pero oye, el contenido, la fiebre no está en la sábana, no es la falta de ortografía, aunque sí tengan la razón. Que no, aunque la fiebre no esté en la sábana puede alterar la fiebre, ¿no? Sí, pero oye, se reconoció, ellos lo borraron, pero esta revolución ha venido por eso, porque, oye, es el contenido del Twitter. A ver, senadora, repita después de mí. Twitter. Twitter. No. Twitter. Twitter. No se puede. Ese porque me tiran, porque mi funda está llena y la tuya siempre está vacía. Matica y traga. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y 29 minutos. Empezábamos el programa tocando el tema de Julio Martínez Pozo y de Dani Alcántara. Y de Dani Alcántara. Pero otro de los temas que ha estado en la palestra desde prácticamente este fin de semana, ayer, sin ir más lejos, son las declaraciones de Hipólito Mejía, donde se despacha con una posición total y absolutamente contraria a lo que era la posición de su partido, el Partido Revolucionario Moderno. Él dice que apoya las primarias abiertas, que coincidencialmente es lo mismo que propone dentro del PLD el sector del gobierno, el sector danilista. Entonces, ¿cómo nos comemos o cómo nos merendamos este tema? Ojo, porque esa postura de Hipólito Mejía, él ya la había dicho hacía algún tiempo, él ya había dicho, no, ojo, yo estoy a favor de las primarias abiertas, pero esa es mi postura muy personal. Pero yo tengo que respetar la postura de mi partido, el PRM, que es una postura de primarias cerradas. Pero ¿y entonces qué pasa cuando uno de los grandes líderes, por no decir el líder del partido, se despacha? Uno de ellos, Abinader en la cabeza. Bueno, pues digamos uno de ellos se despacha con este... con este pronunciamiento, se supone que es para que todos los seguidores de Hipólito Mejía dentro de ese partido, y además todos los congresistas que simpatizan con Hipólito Mejía en cualquiera de las dos cámaras, pues entonces se despachen con las primarias abiertas. Y esto lo que viene es a sumarle apoyo a la postura danilista, que no es otra postura que
que la que ya todos conocemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, por un lado, ahora dentro del Partido Revolucionario Moderno con estas declaraciones? Se queda así la cosa, le llamarán la atención. ¿Qué hubiese sido si este pronunciamiento lo hace, por ejemplo, qué sé yo, un Guido dentro de del PRD? Lo sancionan, lo no sé qué, lo expulsan, le mandan una carta diciendo no sé qué. ¿Se atreverán con Hipólito? ¿Tiene derecho Hipólito a manifestarse así de una forma como contraria? Hombre, derecho a derecho tiene todo el mundo a decir lo que le da la gana. Pero las consecuencias es que de decirlo... Es una de las cabezas de una institución que ya ha planteado como institución formalmente su posición al respecto. Exacto. Entonces, ¿por dónde arrancamos este tema? Dígame. Bueno, nos acompaña nuestro habitué Nelfis Stapleton, que viene a hablar sobre esta situación. Yo ya lo dije a través de mi Twitter. ¿Qué dijiste? Del Twitter. Ay, Twitter. ¿Qué es lo que está pasando? Que últimamente Hipólito y Danilo, a pesar de ser de partidos e ideologías tan distintas, coinciden tan frecuentemente. Mira, lo que pasa es que tenemos tantos puntos en común ya en nuestra agenda nacional como prioridad para todos nuestros ciudadanos, en la agenda nacional, que en algo tenemos que coincidir, por ejemplo. En muchas cosas. ¿Eh? En todas. Aquí hay problemas de luz, problemas de seguridad, problemas de corrupción. Si salimos a eso, él va a coincidir con el presidente en todo. ¿Queremos más educación? Sí, no, claro. Pero no es ahí. Yo entiendo a Miralba. A ver. Miralba, gracias a todos por la invitación. Me hacía una falta. Y que tú ustedes, a nosotros también. Señores, yo que normalmente a partir de la 1:15, cuando me monto en el vehículo, siempre tengo la 95.7 para escuchar este que es mi espacio y que me siento tan en casa. Y como conversábamos, estas declaraciones del presidente Hipólito Mejía, porque lo que ha ocurrido con es que se han generado dos bloques intrapartidarios. El bloque Hipólito Danilo y un bloque Luis Lionel. Uh-huh. Y en ese contexto... Ah, claro, porque es inversamente proporcional. ¿Eh? Es inversamente proporcional las afinidades, no, ¿verdad? Ambos lados. No, porque lo que pasa es que el problema de las primarias, de si las primarias son abiertas y simultáneas, o si se le deja discrecionalmente a los partidos, ha generado en las cuatro figuras que concentran el liderazgo político dominicano una sensación de vida o muerte. Ven acá, es todo o nada, o es mi postura o que se rompa la baraja. Y digo algo aquí: la única forma de que el PRM que se reunió esta mañana en la casa de Andrés Bautista, el liderazgo del PRM, Hipólito, Chu, Andrés Bautista, todos su hija. Ahí. No, el pueblo. La dirigencia. Pero estaba Hipólito Mejía. Hipólito, Luis, Carolina estaba. Es que se reunieron para llamarle la atención a Hipólito. No, se reunieron y al final quedaron de acuerdo en que no estaban de acuerdo. Porque no hubo declaración conjunta, no hubo nota de prensa. ¿Por qué? Porque después de una reunión así... No hubo una reunión de emergencia por lo que él dijo ayer. ¿Y qué? ¿Tú sabes? A lo mejor era una reunión que tenía pautada desde hace 15 días para tomar café y desayunar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? Que esta tarde van a llamar a los diputados que votaron, la dirección del PRM los va a llamar. ¿A los diputados que votaron qué? Que no asistieron. O sea, hubo diputados del PRM que no asistieron. Que no asistieron el otro día a la votación. Ojo. Okay. Lo único que al PRM. ¿Qué va a hacer? Lo va a votar. No puede votar. ¿Pero qué hicieron? ¡No lo puede votar! ¿Pero quiénes fueron? El PRM no se puede dar el lujo de expulsar a los diputados que no acataron la línea de su partido. ¿Quiénes fueron? Amado Díaz, Gori y una de Jaina, tengo aquí el listado que circuló. Que se supone que son afines a quién, a Hipólito. Que son afines al PRM. A Hipólito. Son afines a Hipólito. Y ellos entendían que si hacían el quórum, que fue algo que se conversó, iban a rechazar el proyecto y no lo iban a mandar a comisión. Y para impedir que rechazaran el proyecto,
pues la decisión que ellos tomaron fue de no, que el quórum no se dieran, romper el quórum, que son de los tecnicismos legislativos que se hacen entre legisladores que tienen mucha experiencia y saben cómo amarrar y desamarrar sus cosas. Entonces, en esta declaración de Hipólito, él establece lo siguiente: ante lo difícil que resulta construir un padrón de afiliados diáfano incuestionable, lo más conveniente es que la Junta realice... Coño, pero eso sí es tener narices. Vuelve y empieza a leer. No, vuelve y empieza a leer. Ante lo difícil que resulta construir un padrón de afiliados... Porque, señores, ¿qué es secretario de organización? La gente lo quiere fácil. Pero, ¿quiénes son los... ¿Qué difícil resulta? Oye, ante lo difícil que resulta construir un padrón de afiliados diáfano e incuestionable, conveniente es utilizar el de la Junta, el cual reúne estas dos condiciones. Y comienza a hablar y sigue. Y entonces él dice ahí que en el 2004, o sea, que él dice que el proyecto de ley que encabezó Milagro Ortiz Bosch, ellos propusieron el tema de las primarias abiertas. Y hay que decir una cosa: quien se está desdiciendo de las cuatro figuras que tienen el juego trancado aquí, el único que se está desdiciendo con su postura inicial fue Luis Abinader. Luis Abinader promovió las primarias abiertas y simultáneas hasta que fue mayoría en la estructura del PRM. Ahora, yo quiero saber una cosa: el PRM hizo una convención, duró un mes para decir los vicepresidentes. Y yo quiero saber que me den el resultado de todos... Oficiales. Oye, de todos, provinciales y municipales. Yo lo quiero saber, yo lo quiero ver. Alguno de los dirigentes... En su página no está eso, todo eso, porque información pública, no. Es que no se sabe. O sea, eso se cerró ahí y se dejó de contar. Pero ¿cómo puede haber unos dirigentes de una organización política que digan... Para contar tres votos. Que digan que es difícil... ¿Cómo puede haber dirigentes de un partido Nelfis que puedan salir a decir que porque es difícil armar un padrón, resulta que hay que coger el padrón de la Junta? Es que eso es una... ¿cuál es la realidad con este tema, Pinky? Usted puede apoyar las primarias abiertas o apoyar las primarias cerradas. Eso es un debate que se está dando porque las dos principales figuras del PLD no han logrado, han llegado a una posición irreconciliable. Y digo aquí, la única forma del PRM no caer en una división es dejar en libertad a sus legisladores en la Cámara de Diputados. Si la dirección política del PRM se mantiene con la decisión de que su bloque de diputados mantenga de manera monolítica la decisión de apoyar las primarias, de rechazar las primarias abiertas y simultáneas, se va a tener que ver la obligación de expulsar una facción legislativa tan importante que eso le afectaría, le generaría un daño significativo, porque ya hay personas que se han comprometido con las primarias abiertas y simultáneas. Así que ya la cohesión que se planteaba desde que el PRM tiene una sola posición no existe. Ni en el PRM hay una sola posición, ni en el PLD hay una sola posición, ni en el Partido Reformista como organización hay una sola posición. Porque una cosa es la postura de Quique Antún con respecto a que las primarias no sean abiertas y simultáneas, y otra la que tiene Hito Bisonó, por ejemplo, y la que tiene Josécito Jacín. ¿Ve cómo la cosa no es tan... el debate no es entre PLDista contra PRMista, sino con una parte de, hoy renuncia un diputado del PRD porque está de acuerdo con la primaria cerrada y se va del PRD porque el PRD está de acuerdo con las primarias abiertas. Y van a ver. Estamos viendo cómo esto está complejizado y que en esta semana y con unos niveles de radicalidad. Mucha radicalidad. Y eso no aporta nada al debate.
Porque el que está, si tú estás con la primaria abierta, el que está con la primaria cerrada es tu enemigo. Si tú estás con la primaria cerrada, yo creo que el tema más que si es abierta o cerrada es el trasfondo, como le dije en un momento a mi querido amigo Julio Curi. El tema no es que sea solo abiertas o cerradas, el tema es el trasfondo detrás del debate de las abiertas o cerradas. Todos sabemos que si se promueven las abiertas es simple y sencillamente porque el presidente Danilo Medina intentará otra vez la reelección, aún en contraposición de su propio juramento a la Constitución actual que él mismo cambió. Entonces, si son abiertas... Yo creo que no necesariamente. Yo entiendo que es así. Yo creo que, por ejemplo, en la... Entiendo que es así. Mira. Entonces, a partir de ahí... Por eso la radicalización, por eso el nivel de algidez del debate, porque todo el mundo sabe lo que hay detrás del debate, que no es tan simple como se quiere pintar. Mira, hay una realidad, y es la falta de disposición que han tenido las élites de los partidos en generarse mecanismos de autocontrol. Yo no estoy de acuerdo que sean los partidos que definan la forma de organizar sus procesos internos, porque tienen 20 años y no han podido consensuar una norma que los regule, y sus padrones, señores, el Partido Reformista ha venido desde el año 1996 hasta la fecha teniendo un proceso, una disminución en su participación electoral significativa, y no sabe ponerse de acuerdo de cuál es el tamaño de sus organismos de dirección. ¿Por qué se dividió el PRD? Porque habían dos asambleas. ¿Y no estará buscando Hipólito con esta actitud otra división partidaria? Ah, no, eso hay que preguntar a una de las personas que tiene uno de los trabajos más difíciles de este país. ¿Cuál? Que es Eddie Olivares. Ah, que don es, claro. Don Eddie, que querido, antes querido tenía ese trabajo, el ingeniero Héctor Guzmán, que ser vocero, traductor e intérprete del ingeniero Hipólito Mejía. Vocero, traductor e intérprete. Claro. Es un trabajo. Hipólito no hay que interpretarlo, él es bastante claro. Él es literal cuando quiere y en otros es más semiótico, pero la realidad es que en este momento, lo que debemos de pedir a la clase política es que no puede permitir que la sociedad se paralice por una posición de radicalidad de los actores políticos, que es donde han llegado. Ejemplo, una de las cosas que debió de estar en la ley de partidos y que nadie la ha llorado es que no se puso de manera obligatoria los debates. Por ejemplo, hay países que tienen en su legislación de los partidos políticos de manera obligatoria hace 20 años que todos los candidatos tienen que someterse a los debates. Vimos cómo Pinky, tú que estás aquí, y Roberto, que está en alguna parte del mundo, hicieron un esfuerzo de que la sociedad dominicana pudiera ver sus propuestas a nivel presidencial, frente a la televisión, y ustedes son testigos de lo difícil que fue, de lo poco acostumbrado que están los dirigentes políticos al más alto nivel en sentarse uno al lado del otro frente a las cámaras a presentarles, a ser cuestionados. Ah, no, yo quiero que sea mi escenario y la cosa como yo quiera y bajo mis reglas. Yes. Pero así, eso es una conducta ciertamente generalizada. Que son posiciones particulares, que sobre ellas se han generado alianzas. Sí, y en eso están todos. Cerrado a banda. Es el ejemplo esto que nos están dando no a nosotros. Tiene nombre. Se recogieron todos los proyectos, creo que eran más de 10 o 15 proyectos que tenían que ver con la comunicación, para elaborar un solo proyecto donde todos esos proyectos de alguna manera estuvieran incluidos. Eso incluía la modificación a la ley 6132, que es la que el país ha tenido vigente,
Y eso incluye los nuevos proyectos que surgieron a partir de la Constitución del 2010. El ejercicio del periodismo es atacable por varios frentes. Mire, está la ley monetaria y financiera, en la que usted puede ser atacado si usted dijera algo ahí y alguien considera que usted está desestabilizando el sistema financiero. Puede ser atacada por delitos de alta tecnología. Si entiende que en su cosa usted puso ahí, a alguien se le ocurrió introducir por ahí. Puede ser atacada por la ley 6132. O sea, un periodista que escriba, por ejemplo, de un banco, por las redes sociales, le pueden entrar ya de entrada por dos lados. Porque está lo pueden considerar. Tú entras a un establecimiento que tenga una cámara de seguridad, o donde todo eso lo regula esta ley de derecho a la intimidad. Yo lo he mencionado, en México ya la tienen. De hecho, tú llegas a varios lugares y si están capturando datos tuyos, inclusive tú tienes derecho a tu imagen, que es lo que tú dices ahora mismo, que no, porque por ejemplo, a Miralba llega a un lugar, la graban y pueden decir, Miralba viene a comer acá. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Tú me enseñaste a darle valor a todas las cosas. Me enseñaste con una sonrisa a conquistar el mundo. Me hiciste aprender de mis actos y a decir gracias por las cosas que tengo. Además, me enseñaste que todo lo que deseo, lo puedo lograr. Por esto, mamá, te agradezco para toda la vida. Este Día de las Madres, envía o recibe una transferencia de dinero por Western Union en Vimenca y participa en el sorteo de 10 premios de 100,000 pesos y 2 grandes premios de 1,000,000 de pesos cada uno. Promoción válida del 1 de abril al 31 de mayo del 2018. Esto es Western Union. Amar para toda la vida. En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos, en apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés, con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raiza Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franca, de 8 a 10 de la mañana por La Nota. Conoce de todo. 100,000 siestas improvisadas. 100,000 banquetes con quien amas. 100,000 atardeceres junto al mar. 100,000 cosechas en el campo. 100,000 canciones cantadas a todo pulmón. Gracias, República Dominicana, porque estamos celebrando 100,000 vehículos importados de fábrica. Seguiremos trabajando para crear 100,000 maneras más de ayudarte a llegar donde quieres ir. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo. Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional. Tu cita es con Deportes en La Nota. Durante una hora disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional, Frank Prats, y la co-conducción de Roberto Mateo en una dinámica producción de Manuel Mota. No te pierdas Deportes en La Nota, de lunes a viernes a las 8 de la noche por La Nota 95.5. 7. Conoce de todo. This is Wall Street. Esto no tiene nombre. Yo recuerdo que íbamos caminando con los dos pies. Ahí comenzamos a llorar, lágrimas por los ojos. El ejercicio del periodismo
es atacable por varios frentes. Mire, está la ley monetaria y financiera. Hemos operado dando servicios de comunicación, asesoría, producción y facturación de programas. Esa actividad empresarial la desarrollamos sin menoscabo del sagrado compromiso de opinar libremente sobre temas nacionales e internacionales. En la que usted puede ser atacado si usted dijera algo ahí y alguien considera que usted está desestabilizando el sistema financiero. Puede ser atacada por delitos de alta tecnología. ¿Qué derecho tiene el Procurador General de la República para hackear mi computador y distribuir a través de una red de gente que él está manejando, contratado con dinero del Estado? Y pueden atacarlo por el Código Penal. Alegando, cito, su vinculación con el imputado Ángel Rondón. Y sobre pretexto de que, cito, pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas. Es decir, que las cuentas de Julio, que las cuentas de Dani, era donde se recibían los fondos con los que supuestamente se habría hecho soborno a congresistas y funcionarios. ¡No, Nicolás! ¿Qué hiciste? Nuevo, no lo maté yo. Esta bala y esta arma la fabricaron los gringos y no las venden, ¿verdad? Y nos meten la violencia en la cabeza a través de sus películas, ¿verdad? Con esos actores tan apuestos como George Clooney. Qué lindo es, ¿verdad? Qué lindo. Qué bello. Hay periodistas alegres que dicen cosas y no le importa. Bueno, el que haga eso tiene que correr con las consecuencias que se deriven de eso. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y 52 minutos de la tarde. Bueno, pues así llegamos casi al final. ¿Tuviste la conversación entre Jenny Berenice y...? Ah, pero usted está hoy. No, pero que se lo estoy preguntando, que si lo leyeron. Sí. No, oye, el Twitter ha estado caliente. El Twitter. Bueno, vamos a ver lo que dijo... Ese intercambio, oye, un intercambio que se dio entre Jenny Berenice y Julio Martínez Pozo. Ahí Jenny Berenice como que le responde a Jean Alain. Sí, no, él le escribe, Jenny Berenice le escribe a Jean Alain. Si Jean Alain Rodríguez le acude ante el juez a pedir órdenes necesarias, no puede decirse que está abusando. Investigar a quienes las indagatorias... Bueno, pero hasta ahí estoy de acuerdo. Investigar a quienes las indagatorias requieran no es una obligación. Siga adelante, magistrado, que le aseguramos que no estará solo en la lucha contra la corrupción. Sonó medio lambonismo, ¿eh? Entonces, tú me excusas, pero suena medio... Tú sabes que yo entonces, no lo veo así. Pero mira, Hopperman, Hopperman aquí responde, bueno, dice, avance, magistrado, no desmaye, no se detenga, ladran, es señal que avanza. José Martínez Hopperman, pero frescome. Y entonces a lo que Martínez Pozo le responde que destapará champán porque... Dame confirmar, espérate. Lo que pasa es que Jenny Berenice ha llevado casos de corrupción anteriormente. Y ella ha denunciado anteriormente lo difícil que es escuche la respuesta. Llevar casos de corrupción en nuestro país. Escuche la respuesta de Martínez Pozo. Del coche descorche un espumante que tienes razones para celebrar la besanía de la que estamos siendo objeto, porque nunca he cuestionado su honradez. He sido muy crítico de su fascinación por los casos que generan titulares, mientras los expedientes comunes de las fiscalías se caen. ¿Y qué contestó ella ahora? Y ella entonces le contesta... Ah, tú ves, yo no sabía la contesta. Pero que esto pique. Como los ciudadanos tienen el derecho legítimo de saber el resultado del trabajo que hacemos los servidores públicos y para evitar desinformación, es bueno que sea de conocimiento que la Fiscalía del Distrito gane el 90% de los casos que procesa.
Me encuentra como con un 90 muy alto. Sí, bueno, no. Espera, hay que, habría que ver, tengo que ver ese datico. Probablemente sea cierto, probablemente sea así. El problema es que el 10% que queda fuera son los que realmente tienen sustancia para el país. Porque son los intocables, los que nunca caen presos. No, y ahí están nada más el 100% de cuáles. De todos los casos que a lo mejor no importan, hay que ver si no hasta de lo que presentaron aquí si de derechos humanos, si, exacto, si 100%. Resulta que la realidad es que hay un 1000% y nos estamos fijando en el 100 nada más, pero bueno, nada, está bien, esto se seguirá dilucidando a lo largo de la semana, habrá más dimis y diretes, por ahí andan ya también otros comunicadores opinando y metiéndose en el tinglado, llegando incluso a temas personales, que no debería, pero bueno, cada quien con su conciencia como mejor lo entienda. Nosotros, por el momento, vamos a enfrentarnos a un rico plato de arroz con habichuelas que ya va siendo hora. Nos vemos mañana a la misma hora. En verdad había una falta ortográfica en la palabra vía, porque nosotros revisamos después. Pero oye, el contenido, el problema, la fiera no está en la sábana, no es la falta de ortografía, aunque sí tengan la razón. Que no, aunque la fiebre no esté en la sábana puede alterar la fiebre, ¿no? Sí, pero oye, se reconoció, ellos lo borraron, pero esta revolución ha venido por eso, porque, oye, es el contenido del Twitter. A ver, senadora, repita después de mí. Twitter. Twitter. No. Twitter. Twitter. No se puede. Sé por qué me tiran, porque mi funda está llena y la tuya siempre está vacía. Mastica y traga. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.